Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están en su programa o segmento de Belleza Interior? Estamos aquí para compartir en este día un tema muy especial. ¿Cuál es el secreto? Vamos a hablar de una historia donde una persona le preguntó a la otra cuál es el secreto. Por eso hemos puesto ese tema. Y nos vamos a ir a la palabra que la encontramos en Proverbios 11:28, que dice: el que confía en sus riquezas caerá. Qué tremendo, la bolsa de valores cae a cada rato. Entonces no hay una confiabilidad en las riquezas. Hoy podemos tener mucho, mañana podemos tener poco. Y qué triste es cuando nos acostumbramos a ciertos tipos de vida, de comodidades, y luego viene algún problema. Entonces, por eso nosotros debemos de estar siempre preparados, siempre dispuestos también, de que si tenemos bendición hay que ahorrar, hay que cuidarnos para los tiempos difíciles. El que confía en sus riquezas caerá. Y es un necio, como dice la Biblia, un fatuo, el que cree que porque tiene riquezas no necesita a Dios. Es más, hemos hablado de que muchos ricos son pobres, porque tal vez tienen riquezas, pero no tienen la felicidad en su familia. Porque tal vez tienen riquezas, pero tienen una enfermedad que toda la riqueza que tienen no les sirve de nada. Entonces, el que confía en sus riquezas es fatuo. Es una persona, pues, que no es sabia, que no es entendida. Y el proverbio nos dice que va a caer, caerá. Mas los justos reverdecerán como ramos. Los justos, o sea, los que tienen fe en Dios, estos van a reverdecer como ramos, como un follaje precioso, ¿verdad? Entonces, la historia que les voy a contar ahora es de un rey que vivía en la India. Un rey que, teniendo mucha riqueza, era un hombre que no gustó por el ostento. Hoy en día, muchas veces las personas apenas tienen un poquito de dinero. No es que ya ni sean ricos, sino que tienen un poquito más. Entonces ya quieren comprar que solo marcas, que solo por aquí y cosas así, ¿verdad? Entonces se le admira a este rey, el cuento de este rey, se le admira de la historia de este rey, que a pesar de ser un rey y tener mucha riqueza, era un hombre muy sencillo. Nunca estuvo allí consumiendo mucha ropa, consumiendo muchas joyas. Fue un hombre que se conservó muy sencillo a pesar de sus riquezas. Entonces llega alguien a visitarle y le dice: pero ¿cuál es su secreto que usted, teniendo tanto, se ha conservado tan sencillo, sin opulencias? Entonces también la historia cuenta que este hombre, este rey de la India, era una persona que estaba muy allegado a la Biblia, a la palabra del Señor. Y entonces le dice el rey al hombre: tome esta candela, préndala y le voy a dar un paseo por todo el palacio. Si la candela se le apaga, lo voy a decapitar. Y usted puede ver todo lo que yo tengo en el palacio, vamos a hacer una caminata. Hicieron la caminata. Al final le dice el rey a su invitado, que le estaba preguntando de cuál era el secreto para guardarse del consumismo, para guardarse de la opulencia y todas esas cosas que existen en el mundo. Entonces, ¿qué vio? ¿Cómo se sintió? Pues le dice a su invitado: yo no vi nada porque yo lo que estaba pendiente era de que la candela no se me apagara. No pude ver nada y no observar nada. Entonces le dijo el rey: ese es mi secreto. Yo paso, pero muy, muy ocupado, queriendo alimentar mi alma, alimentando mi espíritu, que eso no me da tiempo para pensar en opulencias. Paso concentrado en la palabra, meditando la palabra, queriendo hacer el bien a las personas que necesitan que sean bendecidos. Y eso no me da tiempo a mi mente para yo andar pensando en opulencias, en comederas, en trajes especiales de X marca. El lujo, pues, no está como prioridad en mi pensamiento. ¡Qué precioso es esto! Este es mi secreto, le dijo.
Y miren, vamos a ver como cuatro puntos aquí importantes que nos dice que al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle más. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino. O sea, la opulencia es una trivialidad, ¿verdad? Ocuparse de eso es una trivialidad. Entonces, esas trivialidades, esas preocupaciones de la vida, de que qué voy a ponerme, estar pensando en esas cosas, no podrán apartarnos del buen camino. Otro punto importante es que si estamos asidos a la palabra, a la vida verdadera que es Cristo Jesús, crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes que son imagen de Dios. Otro punto importante, punto número 4, viviremos alegres en esta vida. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra, no vamos a estar en angustia, no vamos a estar angustiados por lo que va a pasar, qué comeré el día mañana, qué vestiré el día de mañana. No vamos a estar angustiados. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre. Mira lo que nos dice Proverbios también 24. Proverbios 22:4 nos dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Tienes que ser humilde, quebrante el orgullo, no confíes en las riquezas, temele al Señor, y entonces la riqueza te va a venir como una añadidura. Pero tú no es que estás primero, ay, que quiero tener esto, que quiero. No, la riqueza te va a venir como una añadidura a raíz de que tú te comportas y has entendido que tienes que ser una persona humilde y que temes a Dios. O sea, que respetas a Dios, que respetas su palabra, que cumples con sus estatutos, con sus requisitos. Entonces, esta moraleja o esta enseñanza nos trae un momento para reflexionar. ¿Cómo me he estado comportando? Yo he estado atrás del afán, de la ansiedad, de qué voy a comer, de qué me voy a poner. Como también nos habla otra palabra, de que las aves del campo no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? Porque el cielo las viste. Las plantas, también los lirios del campo son mejores que las vestimentas que usó Salomón. Entonces, que el Señor se encargará de nuestro vestido, de nuestra comida. Él se encarga de todas nuestras necesidades. Por supuesto, si nosotros también nos esforzamos y trabajamos, Él va a hacer su otra parte, encargarse de nuestras necesidades. Así es que es bueno que inclinemos nuestro rostro en este día y podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, estoy reflexionando. Qué tremendo lo de este rey de la India, que teniendo tanta riqueza, nunca su corazón se enfermó, nunca su corazón se fue tras la opulencia, nunca su corazón se llenó de orgullo. Siempre fue un hombre sencillo. Ayúdanos, Señor, a poder estar tranquilos con lo que tenemos, lo que tú nos has dado. Como dijo también Pablo: no me des riquezas para que no me olvide de ti, pero tampoco me hagas pasar tanta hambre o tanta situación terrible para que también no blasfeme contra ti, sino que estemos conformes con lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos en humildad, quebrante el orgullo de nosotros, que jamás pongamos la mirada en las riquezas, ni confiemos en las riquezas, ni confiemos en el brazo de hombre, sino que solamente en tu brazo, que es el de Jehová, quien nos va a sostener y nos va a fortalecer. Que Dios te bendiga en este precioso día. Así que ha sido una bendición compartir contigo y quiero decirte que nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga.